y buenas tardes, queridos hermanos. Dejamos con ustedes al programa televisivo número uno de Latinoamericana, desde Copiapó, TV Carismática, perteneciente al Ministerio Carismático, Ministerio de Comunicaciones de la RSC Chile. Los dejo con los integrantes. Se presentan, por favor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos en Radio Santuario de Copiapó y queremos darle un gran saludo. Mi nombre es hermana Francisca y estamos dispuestos a escucharlos a ustedes para cualquiera de sus peticiones por oración con los enfermos. Muy buenas tardes, hermanos. Una vez más, al encuentro con Jesús vivo aquí en Copiapó. Un saludo cordial para todos los hermanos que nos están escuchando. Muy buenas tardes, hermanos. Saludamos a todos ustedes que están en sintonía. Queremos darle un gran saludo también a los hermanos que nos están escuchando en Radio Santuario, en su frecuencia de Santiago 105.3 FM. Saludamos a los hermanos de Calama, 9.5. También le damos un cordial saludo a los hermanos de Santiago Centro, el 88.1 FM. También saludamos a los hermanos de Santiago Oriente, 9.2. Y le damos también un cordial saludo a los hermanos de La Ligua, que nos están escuchando en este minuto. Que ojalá tengan unos ricos dulces que nos hayan traído para la hora de 11. En su frecuencia 93.1 FM. También tenemos un saludo cordial para nuestros hermanos que nos están escuchando en la www.radiosantuario.cl. También pueden llamarnos para sus peticiones de oración al número 22-32-62. Entonces ahora, queridos hermanos, nos vamos a un acto musical y fíjense ustedes en el tema de en la letra de la canción, porque es un tema que Jesús quiere hablarle a sus corazones. E invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, y toca el corazón de todos los que en este momento están escuchando. Y envía tu luz de sanación y amor a todos tus hijos. Por el corazón de la Virgen María, nos consagramos a tu corazón. Jesucristo, Hijo bendito de Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a comunicarles el tema para el día de hoy. Se llama la confianza en el Padre. Me contaban una vez que una familia estaba reunida cenando con unos amigos cuando de repente surgió un incendio en el piso de abajo. Salieron corriendo y el niño de 8 años quedó atrapado en el segundo piso, el cual no podía bajar porque las escaleras estaban ardiendo. El niño por la ventana gritaba: papá, papá, ayúdame. El papá le decía: salta, hijo mío, que te recibo en mis brazos. No, le decía, porque tengo miedo, vence el miedo, hijo, porque soy tu padre y yo te estoy esperando. Atiende tu hermanita el llamado de oración, por favor, que nos están pidiendo. Usted lo anota y después pedimos. El hijo no quería saltar porque tenía miedo, pero el padre lo incitaba a que tuviera confianza en él porque él era su padre. En eso, un gran humo negro invadió toda la casa y el niño ya no pudo ver, solamente escuchar la palabra de su padre. Y el padre le decía: salta, salta, que yo te recibo en los brazos.
El niño venció el miedo y sin ver al padre, saltó y su padre lo recibió en brazos. ¿Qué les ha parecido a ustedes, hermanita, lo que le hemos narrado de la confianza que tuvo que tener el niño en su padre? ¿Qué opina usted, hermanita Pamela? Es abandonarse en él. Se cree solamente escuchar la voz de él lo hizo y sí, a saltar hacia los brazos de él. O sea, solamente con escucharlo. Nosotros a veces nos confundimos cuando decimos no lo veo, dónde está la fe, a dónde nos movemos. Queremos verlo, queremos tocarlo, queremos sentirlo. Pero el Señor se manifiesta a través de la oración y a través, Él nos habla a través de la palabra. Y usted, hermanita Manuela, ¿qué nos puede decir? Tener fe, porque cuando uno tiene fe, mueve montañas. Y Dios nos está llamando en este momento a sus brazos. Y como nosotros somos hijos de Dios, abandonarnos en sus brazos. Y Dios nos va a proteger siempre. Siempre en la vida tenemos grandes problemas, pequeños y grandes problemas. Pero llega un minuto que se nos pone todo negro y no sabemos a qué acudir y nos da depresión o nos da cualquier enfermedad psicológica que no queremos nada. Pero sí tenemos una ayuda, alguien que nos está gritando, ven, salta a mis brazos, que yo te voy a socorrer. Tenemos que tener esa confianza entonces en dar el paso y saltar a los brazos del Padre, porque el Padre nos está recibiendo siempre con los brazos abiertos. Y esto se confirma en el Salmo 9, versículo 10. Es Yahvé un refugio para el oprimido, refugio en los tiempos de la angustia. En ti esperan los que saben tu nombre, pues no abandonas, oh Yahvé, a quien te busca. Palabra del Señor. Amén. Bien, hermanitos, hemos terminado el programa de Radio Santuario. Esperamos que su mensaje haya calado en sus corazones y tengan por seguro de que la confianza en el Padre debemos tenerla siempre y no abandonarnos nunca a nuestros temores. Aunque los problemas sean muy grandes, el Padre siempre nos está esperando con sus brazos. Bendiciones. Bendiciones, Maritrés. Terminamos el próximo programa con Jesús. No se olviden que el sábado a las 12 del día se retransmite el programa. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. ¡Bravo!